Movimiento Íntimo es la nueva propuesta artística que cautiva con expresiones teatrales o muestras de danza que abordan temas de carácter social y tienen como escenario la sala de una vivienda. Bueno, Movimiento Íntimo es una plataforma escénica estética de arte en departamentos que ahora en su nueva faceta de lanzamiento cubre danza, música y teatro. Tenemos tres propuestas de danza, una de teatro, una de música sensorial, cada semana en un espacio distinto de la Ciudad de México. Tenemos tres propuestas que cubren pues violencia de género, trata, abuso sexual y que llevan en la danza contemporánea un aluz catalizador muy fuerte que sublima esta experiencia humana. Tenemos Hiladoras de Sueños, que es una propuesta de teatro para departamentos, la cual es un documental sobre los derechos de las mujeres trabajadoras y las costureras de nuestro país y de todo el mundo. Arte en departamentos, arte en tu domicilio, y pues tenemos un hashtag que somos MI por un movimiento íntimo, pero también por una cuestión de inclusión, de decir, queremos que todas las compañías se sientan parte, pero también que el público se sienta parte de la experiencia, porque aquí no hay división de cuarta pared, o sea, es decir, desde que entras a la casa está pasando la experiencia, ya te recibe el personaje, ya te recibe la bailarina en su ficción, la música ya está sonando, es decir, y tú eres un coprotagonista de la acción. De manera simbólica, pueden tomarlo con sus manos. La idea es definitivamente pues generar un espacio de convivencia en el espectador. El Movimiento Íntimo trabaja de una manera en la que al final de la experiencia escénica, pues ya estamos todos en la sala como ustedes ahora están. Entonces lo que pasa es que los artistas conviven con el espectador, intercambian experiencias honestas, vivas, y hay una convivencia que no se podría generar o que difícilmente se podría generar en un teatro. Con información de Manuel Bello y Verónica Torre Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.